Buenas tardes. ¿Se puede apreciar la PPT, por favor? Sí, Miss. Sí, muchas gracias. Ya, entonces vamos a comenzar. Sí, Miss. Sí, gracias, gracias. Vamos a empezar con el tema de esta semana, que es expresiones algebraicas, y luego vamos a terminar con el tema de potenciación y radicación. Vamos a hacer una pequeña introducción. Y en esta pequeña introducción me indican que en muchas situaciones cotidianas siempre se hace necesario del uso del lenguaje algebraico para expresar relaciones o información matemática mediante el uso de números y letras. Por ejemplo, el doble de la edad que tiene Carmen. Esta es una proposición y nosotros le podemos dar un lenguaje algebraico, ¿no? Aquí la incógnita o lo desconocido es la edad, ¿no? Es la edad. Ya, entonces, ese es el número desconocido y lo vamos a representar con una letra. Usualmente lo denotamos con la letra X, pero puede ser cualquier otra letra. Y esa proposición que nosotros tenemos aquí en este ejemplo va a estar dada de esta forma. El doble de la edad, que es la edad de Carmen es X, sería dos veces X. Entonces, 2X viene a ser el doble de la edad de Carmen. En el ejemplo anterior vamos a indicar quién es la variable. Una variable viene a ser una letra o símbolo utilizado para representar cantidades que no conocemos, una cantidad desconocida. Y usualmente se representa por las letras X, Y y Z. O en algunos otros casos también lo puede representar por A, B y C, ¿no? Entonces, ahora veamos expresiones algebraicas y la definición. Definición de expresión algebraica es una combinación de constantes. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ok, gracias. Ya, entonces, la definición de expresión algebraica es una combinación de constantes. Constantes son valores numéricos y variables que están relacionadas por operaciones. ¿Cuáles son esas operaciones? Adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación, en una cantidad finita de veces. Ejemplo, aquí me están indicando que tenemos una expresión algebraica y en esta expresión algebraica la cantidad de términos es, a ver, aquí tenemos un término, dos y tres. Hay tres términos. Sumas y restas me separan términos. Aquí hay tres términos y X y el valor de Y vienen a ser las variables. X y Y son las dos variables. Esta es una expresión algebraica, ¿por qué? Porque tenemos en este caso una combinación de números, que son las constantes, variables, y van a estar relacionadas por la adición, por la sustracción, por la multiplicación, por la división. Aquí tenemos una división y una potenciación. Aquí vemos una potenciación. Aquí hay otra. Y por aquí hay otra más, ¿no? Potenciación y radicación, una cantidad finita de veces. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una expresión algebraica con dos variables. Otro ejemplo, aquí hay una expresión algebraica, pero ahora tenemos tres variables, X, Y y Z. ¿Cuántos términos? De igual forma, sumas y restas me separan términos, hay tres términos y tenemos las operaciones, ¿no? Adición, aquí está la operación de adición, sustracción, multiplicación, tenemos potenciación también, aquí potenciación, radicación, una cantidad finita de veces. Entonces, aquí estamos observando también una expresión algebraica de tres términos. Clasificación de expresiones algebraicas. Vamos a clasificar estas expresiones algebraicas de dos tipos. Una de ellas es la expresión algebraica racional. Y usualmente se le denota con esta letra, ¿no? E de expresión A, porque es una expresión algebraica racional. A,
EAR, ¿no? EAR de expresión, A de algebraicas y R de racionales. Entonces, ¿cuándo estamos ante una expresión algebraica racional? Se clasifican en dos, le comenté, ¿no? Racionales y la otra es irracionales. Se dividen en dos, racionales e irracionales. Vamos a ver primeramente las racionales. Esto va a suceder cuando sus variables no están afectadas por la radicación. Entonces, sus variables no están afectadas por radicación, solamente están afectadas por valores enteros. Ejemplo, veamos aquí algunos ejemplos y nuevamente tenemos una clasificación. Entonces, esta expresión algebraica racional la subdividimos en dos, enteras y la otra es fraccionaria. Las expresiones algebraicas racionales enteras van a ser cuando los exponentes de las variables son números enteros no negativos. Ejemplo, aquí nosotros tenemos una expresión algebraica, las variables son x y va a ser expresión algebraica racional entera porque estos exponentes, que son los exponentes de la variable x y de la variable y, son los exponentes de x y, son números enteros, ¿correcto? Son números enteros y además estos números que estoy señalando no son negativos, no son negativos. Va a ser expresión racional fraccionaria cuando al menos, me están indicando, estoy por este lado, expresiones racionales fraccionarias cuando al menos un exponente, al menos un exponente de una variable es entero negativo. Ejemplo, aquí nosotros tenemos dos variables x y vamos a indicar que este valor de menos 4 cumple con esta definición. ¿Por qué? Porque miren, aquí hay al menos, pueden haber varios exponentes, pero al menos uno, al menos un exponente de una de estas variables es un número entero y negativo. Racionales va a ser cuando al menos una de sus variables está afectada por la radicación. Por ejemplo, en este caso, la variable que está afectada por la radicación es de esta forma, ¿o no? Este es un ejemplo de expresión algebraica irracional. Siguiente PPT. Potenciación en R. A ver, la potenciación en R. A a la N es igual a B. A se le va a llamar base, N exponente, y A a la N le estoy llamando B. A este resultado que es B le llamamos potencia. Por ejemplo, si yo tengo A elevado a la N, ¿qué es A elevado a la N? Si yo quiero calcular su potencia, voy a multiplicar esta base que es A N veces. Por ejemplo, si a ver, un ejemplo, 2 al cubo es multiplicar el valor de 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces? 3 veces. El exponente me indica la cantidad de veces que voy a multiplicar esta base. Entonces, 2 por 2 y por 2 me queda 8, ¿no? Mi base es 2, mi exponente es 3 y la potencia vendría a ser 8. Otro ejemplo, menos 5 al cubo. Si nosotros tenemos esta cantidad, menos 5 al cubo, es multiplicar menos 5, ¿cuántas veces? 3 veces. Entonces, si yo multiplico primero los signos negativo, acá hay otro negativo y acá hay otro negativo, negativo por negativo, positivo por negativo, negativo. Me va a quedar el valor de menos, ahora los números 5, 5 y 5, multiplico el número 5 por 5, 25 y por 5, 125. 5. Entonces, menos 5 al cubo es menos 125.
menos 2 elevado a este exponente que es 4 es multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. ¿Cuánto me va a quedar? 16. Una pequeña observación. Menos 2 elevado al exponente 4 es diferente de menos 2 elevado todo al exponente 4. La diferencia es que este valor de 4 es el exponente de 2. Acá no hay ningún paréntesis. Entonces, ¿cómo se procede? Se pone el signo negativo y se desarrolla esta parte nada más. 2 elevado al exponente 4, 16. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Ahora veamos la siguiente PPT. Antes de continuar, la siguiente PPT, vamos a dar unas condiciones acerca de que 0 a la 0 no está definido y a elevado a la 0 siempre me va a dar la unidad. ¿Se escucha? A la 0 me va a dar la unidad. Por ejemplo, si yo tengo el número 5 a la 0 es 1. Menos 3 a la 0 me va a dar 1. Un medio a la 0 me da 1. El valor de la raíz cuadrada de 3 a la 0 es 1. Entonces, aquí tenemos ejemplos de números elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0 siempre me va a dar 1, siempre y cuando la base sea diferente de 0. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿No? No, mis. No, ya, gracias. Eso, claro. Ok, entonces vamos a continuar. Y nos habíamos quedado en esta parte, ¿no? Son ejemplos acerca de potenciación y propiedades. Ahora veamos las propiedades. En esta primera propiedad, aquí tenemos producto. Producto, ¿correcto? Aquí hay un producto. Este puntito me está indicando que es producto. Entonces decimos producto de bases iguales, la base es A. Producto de bases iguales, escribo la misma base que es A y voy a sumar los exponentes. Ejemplo, 2 al cubo por 2 a la quinta, la base es 2. Escribo la base que es 2 y sumamos los exponentes. Esa es la primera propiedad. Otro ejemplo, por ejemplo, 3 a la menos 2 por 3 elevado al exponente que sea 7. ¿Qué debo hacer? Multiplicar las bases, ¿no? Por la primera propiedad, producto de bases iguales, exponentes se suman. Escribo la base 3 y voy a sumar el número menos 2 y el número 7. ¿Qué debo hacer? ¿Qué operación? Voy a sumar estos dos, ¿no? Estos dos números, menos 2 y con el número 7, que vendría a ser 3 elevado al exponente menos 2 más 7. 5, sería 3 elevado al exponente 5. Entonces aquí tenemos un ejemplo más, ¿no? Un ejemplo adicional. Lo que hemos hecho, producto de bases iguales, sumo los exponentes. Acá en este caso, en este ejemplo, es 2 a la 8, ¿no? Ahora veamos la propiedad número 2. Y aquí tenemos una base igual, que es la base A, pero acá hay un cociente. Escribo la misma base y restamos los exponentes. En un cociente de bases iguales, escribo la misma base, resto los exponentes. Por ejemplo, aquí ¿cuánto me va a quedar? Base 3 y resto 6 menos 2. Otro ejemplo, 2 elevado a la menos 5 entre 2 elevado a la 7. Escribo la base 2 y ¿qué debo hacer en el exponente de 2? A ver, aquí el exponente de 2 va a ser igual a restar estos dos exponentes, ¿o no? Primero, el valor de menos 5 y luego el valor de 7.
Entonces eso sería menos 5 menos 7. Sería menos 12. Base 2, exponente menos 12. A ver, la siguiente propiedad me indica producto. Producto de dos números. Y este paréntesis me está indicando que todo está elevado a la n. O sea que este valor de n, que es el exponente, va a ser exponente de a y exponente de b. Ejemplo, 3 por 2 elevado al cuadrado. Eso sería igual a 3 al cuadrado por 2 al cuadrado. Propiedad número 4, una fracción elevado a la n. Este valor de n va a ser el exponente tanto del numerador y del denominador. Ejemplo, 3 medios elevado al exponente que es 4. Sería numerador 3 elevado a ese exponente que es 4 y en el denominador base 2 elevado al exponente que es 4. Puedo operar a la parte superior, me va a quedar ¿cuánto? 81 y en la parte inferior, en el denominador, 16. En la propiedad número 5 me están indicando a elevado a la menos n, que es 1 sobre a a la n. Esa es la propiedad, siempre y cuando la base sea diferente de 0. Por ejemplo, 5 a la menos 3. Utilizando esta propiedad, eso va a ser igual. En la parte del numerador va a ir la unidad y en el denominador 5 elevado al cubo. ¿Eso qué quiere decir? Que este exponente que era negativo ahora es positivo. Ya no escribo el signo negativo, que es de esta forma, ¿no? Era menos 3, no, ahora es 3. Y eso me va a dar 1 entre 125. A ver, otros ejemplos. Por ejemplo, a ver, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, 3 a la menos 2. Sé que 3 a la menos 2, utilizando esta propiedad número 5, vendría a ser 1 entre 3 al cuadrado. ¿Qué más? A ver, otro ejemplo más. Otro ejemplo, si tengo otro número, 4 a la menos 3. 1 entre, el denominador sería 4 al cubo, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, para casos prácticos, cuando ustedes tengan un número elevado a un exponente negativo, para evitar todo este proceso, utilizar la propiedad, lo más fácil sería hacerlo de esta manera. Yo tengo una base y un exponente negativo, entonces arriba siempre la unidad. Y abajo lo que podemos hacer es señalar quién es la base y quién es el exponente positivo. De esta forma, miren, 5 al cubo. ¿Cuánto es 5 al cubo? De frente ya, 125. Y me queda lo mismo, ¿no? 1 entre 125. Otro ejemplo, el número 3 elevado a la menos 2. El número 3 elevado a la menos 2. El número 3 elevado a la menos 2. Arriba la unidad y abajo, a ver, en el denominador va a ir el número 3 al cuadrado, que vendría a ser 9. 4 a la menos 3. 4 a la menos 3. ¿A qué sería igual 4 a la menos 3? 4 a la menos 3. A ver, 4 a la menos 3. Como el exponente es negativo, arriba la unidad y abajo es 4 al cubo, ¿o no? 4 al cubo nada más. 4 al cubo, ¿cuánto es? 64. Y listo, me quedó lo mismo. Ya. A ver, si yo tengo el valor de 3 a la menos 1, utilizando la propiedad, en la parte superior la unidad, y en el denominador me va a quedar 3 a la 1, que vendría a ser 3. 7 a la menos 1, un séptimo. El valor de la raíz de 2, todavía no hemos visto racional. Números con radicales, ¿no? Ya, 7 a la menos 1, por ejemplo, otro número, 9 a la menos 1, es un noveno. ¿Sí? Ya, son ejemplos de la propiedad número 5. Ejemplo número 6, esta propiedad se utiliza bastante, que es la propiedad de potencia. A ver, ¿qué me dice la propiedad de potencia de potencia? Tengo una base, un exponente,
un paréntesis y hacia afuera otro exponente. Esta propiedad de potencia me dice que escriba la misma base, que en este caso es A, y voy a multiplicar los exponentes M y N. A ver, un ejemplo, por ejemplo, 2 al cubo elevado al exponente 4. Sería base 2 y multiplico los exponentes, 3 por 4. Escribo la base 2, acá escribo la base 2, acá vendría a ser la base 2. Esto sería igual a escribir la base 2. Aquí está la base 2 y el exponente 4 por 3, 12. Listo. Ya, queda de esa forma. Esta es una de las formas que nosotros utilizamos para desarrollar los ejercicios que van a venir en la parte de clase y propuestos. Pero también la propiedad de potencia se puede aplicar de otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Si yo tengo una base elevada a un exponente, un paréntesis, y hacia afuera otro exponente, yo puedo intercambiar estos dos exponentes de lugar. Eso va a ser igual a la n, todo eso elevado a la m. Base 3, exponente 5, paréntesis, exponente 7. Sería base 3 y este 7 ingresa adentro como exponente de 3 y este 5 sale hacia afuera. Es la misma propiedad de potencia, estas dos, cualquiera de ellas, se les llama propiedad de potencia y pueden aplicarse de esa forma. Ahora, en cuanto a los ejercicios, en algunos casos vamos a utilizar esta forma, ¿no? Esta primera forma, que es escribir la base, multiplicar los exponentes. Y en otros ejercicios me conviene intercambiar los exponentes. Propiedad número 7. Una fracción que es a entre b elevado a un exponente negativo. Si tengo una fracción elevado a un exponente negativo, tomo la inversa de esta fracción que vendría a ser b entre a y el exponente que era negativo se convierte en positivo. Ejemplo, 2 quintos elevado a la menos 3. Intercambio, numerador por denominador sería 5 medios y el exponente que era menos 3 ahora va a ser 3. Entonces, en la parte superior me quedaría 125 porque es 5 al cubo y en el denominador 2 al cubo que vendría a ser 8. Propiedad número 8. Tengo una base A, un exponente M, un paréntesis y hacia afuera otro exponente que es N, un corchete, otro exponente, una llave, otro exponente. Si los exponentes van separados de esa forma, con corchete, con llave o paréntesis, escribo la base y multiplico todos los exponentes. Por ejemplo, base 2, exponente 3, exponente 1 sexto, exponente menos 4 y exponente 5. Entonces, aquí hay varios exponentes. Uno de ellos es 3, el otro es 1 sexto, el otro es menos 4 y el otro es 5. Entonces, para desarrollar este ejercicio, voy a tener que escribir la base que es 2 o no. Ya. Y voy a tener que multiplicar 3 por 1 sexto multiplicado por menos 4 y multiplicado por 5 o no, utilizando esa propiedad. Entonces, tercia de 3 es 1, de 6 es 2. Entonces, acá me va a quedar menos 20 entre 2. Sería menos 10. Me queda entonces base 2. La base va a ser 2. Y el exponente va a ser menos 10. Porque me queda menos 20 entre 2, menos 10. Quiero calcular este valor de m. Para calcular este valor de m, vamos a calcular cada uno de los términos que están entre ese corchete, ¿no? Vamos a calcular, voy a calcular primeramente esta parte. Luego la otra fracción elevado al exponente menos 6. Ya. Quiero calcular esta parte de aquí. A ver, vamos a calcular, sería 1 medio elevado a la menos 4. Utilizando la propiedad número 7, eso sería
intercambiar el numerador por el denominador, ¿no? Intercambio numerador por denominador, ¿debido a qué? Debido a que este exponente es, ese exponente es negativo. Como ese exponente es negativo, yo intercambio numerador por denominador, que sería 2 entre 1. Tomo la inversa de esta fracción, 2 entre 1, y el exponente que era negativo se convierte en positivo. Ahora, 2 entre 1 es 2. Aquí me va a quedar 2 elevado al exponente 4. Ya ustedes saben que este valor es 16. Ahora seguimos con la otra fracción. Y esta fracción es menos 1 medio elevado a la menos 6, ¿o no? Ya, vamos a operar toda esta parte de aquí. Toda esa parte de ahí. Ya. Al momento de operar toda esta parte, solamente para utilizar la propiedad número 7, lo que voy a hacer no es parte del no es parte de la propiedad 7, sino solamente voy a acomodar. Escribir menos 1 medio se puede escribir también de esta otra manera, como 1 entre menos 2, es lo mismo. No estoy utilizando por el momento la propiedad 7, todavía no. Entonces, esto de aquí es lo mismo, ¿o no? Sí, es lo mismo. ¿Por qué? Porque este signo puede ir tanto para el numerador o el denominador. Entonces, aquí voy a escribir esa parte de ahí. 1 entre menos 2 elevado al exponente menos 6. Y ahora recién voy a utilizar la propiedad. La propiedad me dice que la propiedad número 7, que yo puedo intercambiar el numerador por el denominador siempre y cuando el exponente sea negativo. Como el exponente es negativo aquí, entonces intercambio 1 entre menos 2. Estoy tomando la inversa de esta fracción, menos 2 entre 1. Todo eso elevado al exponente 6. Aquí me va a quedar menos 2 entre 1 es menos 2 elevado al exponente 6. Y reemplazamos. Toda esta parte es menos 2 a la 6 más... El segundo término es 2 elevado al exponente 4 y todo eso está elevado a este exponente. Sabemos que 2 elevado al exponente 4 es 16, menos 2 elevado al exponente 6 es multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Cuántas veces? 6 veces. Estoy multiplicando menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. Me va a quedar el valor de 64. Operamos esta cantidad. Sabemos que 3 elevado a la 0 me va a dar la unidad. Aquí está la unidad, pero aquí está el signo negativo, ¿no? Entonces acá estamos sumando 64 más 16 sería 80 a la menos 1. ¿Cuánto vale 80 a la menos 1? Me va a quedar una fracción que es 1 entre ese valor que es 80. Por lo tanto, ya tenemos ese valor de m. Ya tenemos el valor de m. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿No? Ok, muy bien. Sí, nos queda el valor de esa fracción. Muy bien. Eduardo, sí. Sí, salía 16, ¿no? Sí, sí, Eduardo, y sí, sale 16. Correcto. Ya, entonces, me queda que la respuesta es esta fracción, ¿no? 1 entre 80, sí, correcto. Ya, entonces, ahora veamos radicación en R. Ya, vamos a ver radicación, y a N se le llama índice, a A se le llama radicando, y B raíz. Este valor de N, que es el índice, siempre va a ser mayor o igual que 2, y se cumple lo siguiente: que la raíz enésima de A es igual a B, sí, solamente sí. Esto quiere decir, sí, solamente sí, A es igual a B a la N. ¿Y cómo sé que A es igual a B a la N? Solamente lo que van a hacer es elevar a la N. A la N, ambos miembros, cancelan el índice con el exponente y les queda esta relación. A es igual a B a la N. Entonces, aquí lo que vamos a indicar es lo siguiente. Ese valor que es el índice, hemos dicho de que es mayor o igual que 2. Ah, entonces, este índice puedes tomar el valor de 2, puede tomar el valor de 2, pero también puede ser el valor de 3, el valor de 4, el valor de 5, el valor de 6, ¿no? Aquí hay varios valores para n que son valores mayores o iguales que 2.
Entonces, este valor de n puede ser par, pero también puede ser impar. Cuando el valor de n es par, como 2, 4, 6, hay que tener bastante cuidado. Aquí vamos a ver una pequeña observación. Cuando este índice es par, este valor de a, siempre va a ser positivo. Ese valor de a siempre va a ser positivo, siempre va a ser positivo o cero. Si este índice es par, este valor de a siempre va a ser positivo o cero. Y por lo tanto, si yo saco la raíz cuadrada de una cantidad que es un número positivo cero, esta raíz también tiene que ser positivo cero. Pero ¿qué pasa cuando el valor de n es impar, como 3, 5, 7? Si el valor de n es impar, aquí no va a haber ningún problema. Este valor de a puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser que sea cero. Entonces, lo que nos va a, a limitar un poquito en el desarrollo es cuando el valor de n sea par. Cuando el valor de n sea par, entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Cuando n es par. Cuando n es par, siempre a siempre tiene que ser, que es enraicando, siempre tiene que ser positivo cero. Y por lo tanto, b también tiene que ser, que es la raíz, positivo cero. Si n es impar, no hay ningún problema. A puede ser positivo, puede ser también negativo o puede ser cero. Seguimos con la siguiente diapositiva. Raíz enésima de a a la m. Aquí en la primera propiedad vamos a utilizar un equivalente. Si yo tengo la raíz enésima de a a la m, eso es igual a escribirlo de esta forma, como una base y un exponente fraccionario. Por ejemplo, la raíz cúbica de 5 elevado al exponente que sea 7. ¿Cómo puedo escribirlo de otra forma? Base 5. ¿Cuál sería el exponente? Es m entre n, ¿eh? Sería 7 tercios. Si nos dan, por ejemplo, la raíz de el número 11 al cubo. La raíz cuadrada de 11 al cubo sería 11. Obviamente que este índice, ¿cuánto es? No se escribe, pero es 2. Sería entonces 11 elevado a la 3 medios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si, por ejemplo, nosotros tenemos el valor de... A ver, vamos a poner otro ejemplo. 5 elevado a la 1 medio. ¿A qué es igual 5 elevado a la 1 medio? Si yo quiero expresarlo en forma de este radical, ¿no? Sería raíz de cuánto. Aquí escribo el número 5, el exponente de 5 aquí 1 y el índice 2. Si nosotros nos dan el número, a ver, el número que sea 7 elevado a la 1 tercio, raíz base 7, exponente de 7, ¿cuánto sería? El exponente de 7 es 1 y el índice es 3, sería la raíz cúbica de 7. Si me dan el número 2 elevado a las 5 novenos, y lo quiero expresar de esta manera, sería raíz, escribo la base 2 y el exponente, ¿quién sería el exponente? El exponente de este número 2 es 5 y su índice es 9, 2 elevado a las 5 novenos. Ya, esa es la propiedad. Propiedad número 2 solamente es para separar esta raíz enésima en dos partes. Lo mismo sucede cuando es producto. Cuando es un cociente y es un producto, puedo separar. Aquí también separo en dos partes.
Funciona solamente para cociente y producto. Ahora, en la propiedad número 4 me están indicando que este valor de P puede ingresar dentro de esta forma. Este valor de P va a multiplicar a M. O si desean, pueden sacar todo este exponente M por P hacia afuera. Propiedad número 5, cuando nos dan varias raíces, raíz de raíz de raíz de raíz, entonces escribo una sola raíz y multiplico los índices P, Q, R y S. ¿De qué cantidad? De A a la N. Por ejemplo, raíz, raíz, raíz. A ver, vamos a dejarlo con tres índices nada más. A ver, ¿cómo puedo escribirlo utilizando esa propiedad número 5? Como tenemos raíz de raíz de raíz, sabemos de que este índice vale 2, ¿no? Entonces multiplico 5 por 2, 10 por 7, 70. He multiplicado estos índices. Y acá voy a escribir el número 8 al cuadrado. ¿Sí? Estoy utilizando la propiedad y lo que estoy haciendo aquí es multiplicar. Estoy multiplicando estos índices y lo escribo de esta forma. 5 por 2 y por 7 sería 70 el índice. ¿Y de qué cantidad? De 8 al cuadrado. La propiedad número 6 me indica que yo puedo escribir toda esta operación como una base y un exponente fraccionario. La diferencia entre la propiedad 5 y 6 es que dentro de cada radical siempre hay una base común para todos ellos. Miren, aquí está la base A, aquí también A, la base A. Entonces, cuando eso sucede, voy a escribir la misma base que es A y el exponente va a ser de esta manera. Voy a multiplicar X por N y le voy a sumar Y y a toda esa operación lo voy a multiplicar por P y le voy a sumar Z. Eso sería el numerador y el denominador va a ser el producto de M por N por P. De esa forma. A ver, explico nuevamente. Escribo la misma base y la técnica que vamos a utilizar es siempre multiplicar y sumar, multiplicar y sumar en forma alternada. Entonces, primero multiplico X por N, sería XN. A toda esa operación le sumo Y. A toda esa operación lo multiplico por P y al final le sumo Z. Y en el denominador, aquí me va a quedar el producto de M por N por P. A ver, veamos un ejemplo. Ya, a ver, vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos ese ejemplo y aquí escribo mi base que es 2, ¿no? Ya. Utilizando esa propiedad, vamos a indicar quién es el numerador y quién es el denominador. Para eso necesito exponente e índice, ¿no? Aquí es 3, aquí no... No está escrito el índice, pero se sobreentiende que es 2. Aquí también el índice es 2 y aquí el exponente de 2 es 1. Ya, entonces ahora sí recién puedo comenzar a desarrollar. Voy a multiplicar primero siempre de esta forma y luego voy a sumar. Voy a multiplicar y voy a sumar. Entonces esa es la técnica que nosotros vamos a utilizar. Siempre voy a comenzar a multiplicar, miren, aquí multiplico y sumo, multiplico y sumo. Entonces aquí vamos a multiplicar 3 por 2, número 6. ¿Qué hacemos con el número 6? Le sumo 7. 6 más 7 sería, estoy multiplicando 3 por 2 es 6. Y a
6, le sumo 7, vendría a ser el número 13. Ya. ¿Qué hago con este valor de 13? Ese valor de 13 lo voy a multiplicar por 2. Multiplico entonces ahora por 2. Ahora, ¿cuánto me va a quedar? El número 26. Entonces, ya tengo 26. Ahora, ¿qué hacemos con este valor de 26? Ya he multiplicado por 2. Le sumo 1. Si le sumo 1, me va a quedar el número 20. Multiplico 3 por 2, sería 6. A 6, a este número 7. Escribo aquí el número 27. A ver, repito nuevamente. 3 por 2, 6. 6 más 7 vendría a ser 13. 13 por 2, 26. Más 1, 27. Ahora, para encontrar el denominador de esa fracción, ¿qué hacemos? Multiplico los. Vamos a multiplicar los índices. 5, 2 y 2. 5 por 2 y por 2, que vendría a ser el valor de 5 por 2 y por 2. Sería 20, ¿no? Y entonces sería el número 2 elevado a la 27 entre 20, ¿no? Base 2 y este es su exponente fraccional. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Ajá, sí, sí. A ver, pasamos a la siguiente, ¿sí? Sí, ya, a ver, siguiente diapositiva. Ya, ese es un ejemplo para la propiedad número 6. A ver, aquí, ¿qué hacemos en esta parte? Aquí lo que vamos a hacer es desarrollar de adentro hacia afuera, porque me conviene en este caso, ¿por qué? Debido a que la raíz cúbica de 64 es conocido y la raíz cuadrada de 16 también es conocido, ¿no? ¿Cuánto era la raíz cúbica de 64? Sabemos que la raíz cúbica del número 64 es el valor de 4, porque 4 al cubo me da 64 y la raíz cuadrada de 16 es el valor de 4 también, ¿no? 4. ¿Y por qué es 4? Porque 4 al cuadrado me da este valor de 16, ¿no? Me da el valor de 16. Ya. Entonces ya tenemos sus valores. Arriba me va a quedar 4 y abajo también me va a quedar 4. Estoy comenzando recién este ejercicio y estoy empezando de adentro hacia afuera. O sea, toda esta parte hemos indicado que es 4 y aquí también 4. Ya, ahora comienzo con el radical que está hacia el fondo, ¿no? El más pequeñito. Aquí tenemos la raíz de índice 5 del número, ¿qué número es? El número 8 por 4 es 32. Entonces, ¿qué número elevado al exponente que es 5 me da 32? Es 2. 2 elevado al exponente de 5 me da 32. Entonces, toda esa parte de ahí, toda esta parte es 2. Acá 4 por 2, 8. Raíz cúbica de 8 también es 2. Entonces puedo sacar, como es producto, puedo sacar mitad. Mitad de 2, 1. Y mitad de 4, 2. Ah, entonces me va a quedar raíz cuadrada de un medio. Pero nosotros sabemos que la raíz cuadrada de un medio se puede escribir de otra forma. Miren, eso sería igual a un medio, ¿sí? Un medio que su exponente sea 1. Y por la propiedad de radicación decimos que eso es igual. Primera propiedad de radicación, un medio elevado al exponente. ¿Un medio o no? Es lo mismo, porque estoy escribiendo toda esa cantidad que es la raíz como una base y un exponente fraccionario. Entonces, ¿para qué lo escribo de esa forma? Para poder comparar.
Sé que x a la menos 1 que es igual. X a la menos 1 es 1 entre x. Así como habíamos visto, ¿no? El valor de 3 a la menos 1 fuera de este ejercicio es 1/3. 5 a la menos 1, 1/5. Entonces, en este caso, x a la menos 1. ¿Cuánto es x a la menos 1? 1 entre x. Elevado a la 1 entre x, y eso va a ser igual, toda esta parte es 1/2 a la 1/2, ¿no? Entonces, si yo comienzo a comparar ambos miembros, la parte derecha y la parte izquierda con respecto a esta igualdad, para que se cumpla la igualdad, ¿cuánto tendría que ser este valor de x? Necesariamente ese valor de x para que se cumpla la igualdad, ese valor de x es 2, ¿no? Ajá. Muy bien, sí, Nicole, sí. 2, correcto. Ah, entonces, ese valor de x tiene que ser 2. Ya, entonces, ya tenemos un valor para x, ¿no? X vale 2. Ya. Y como el valor de x vale 2, ¿qué es lo que me piden calcular? El menor valor de 4x. Ah, entonces, toda esta parte vendría a ser 4 por 2, 8. Ah, ya, ya tengo ese valor. Pero me dicen, halle el menor valor de x. Eso quiere decir que de repente puede haber otro valor para x. Entonces, seguimos con el desarrollo. Y lo que voy a escribir aquí es lo mismo de la ecuación anterior. Voy a escribir toda esta parte. Voy a escribir lo mismo. ¿Sí? No he hecho nada hasta el momento. Y voy a hacer un pequeño artificio aquí. Voy a multiplicar de esta manera. 2 por 1/2. Sé que 2 por 1/2 y por 1/2 me queda lo mismo, ¿no? Me queda el exponente 1/2. Si yo multiplico por 2 y este valor de 2 lo multiplico por 1/2, sigue siendo 1/2. ¿Y por qué hacemos eso? Para obtener otro valor de x. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, fuera del ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo el número... Fuera del ejercicio, ¿ah? Si tengo el número 3 elevado al exponente 5, y este exponente 5 lo voy a multiplicar por 7, de esta forma, ¿puedo escribirlo como un número 3 a la 5? Y puedo poner un paréntesis y hacia afuera el número 7, ¿o no? ¿Es lo mismo? Sí. ¿Por qué propiedad? La propiedad de potencia de potencia, ¿o no? Base 3 y multiplico los exponentes. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es ponerle un paréntesis. Y no se alteró el ejercicio. ¿Por qué le pongo un paréntesis? Para desarrollar y calcular 1/2 al cuadrado. ¿Cuánto es 1/2 al cuadrado? Voy a calcular toda esta parte de aquí. 1/2 al cuadrado, ¿qué es igual? 1 al cuadrado es 1. Y 2 al cuadrado es 4. ¿Sería entonces 1/4 o no? Aquí me va a quedar 1/4. Y ahora multiplico 1/2 por 1/2. Multiplico estos dos exponentes aquí. ¿Cuánto es 1/2 por 1/2? 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 4. Sería 1/4. 1/4 elevado a la 1/4. Si yo comienzo a comparar esta última ecuación, para que se cumpla esa igualdad, el valor de x, ¿qué valor toma? 4, ¿no? 4. Ya, listo. Entonces, hay otro valor para x. Entonces, no solamente hay un solo valor, sino hay dos valores. El primero habíamos mencionado que era 2, y el segundo es 4. Entonces, este valor de 4x de la primera parte, cuando el valor de x vale 2, salía el valor de 8. ¿Pero es el único valor? No. ¿Por qué? Porque este valor de x también puede ser 4. Y 4 por 4 toma el valor de 16. Pero en este ejemplo me dicen, hay el menor valor. ¿Cuál sería el menor valor? ¿8 o 16? 8. La respuesta es 8. Pero si en otro ejercicio me hubieran indicado, ¿cuál es el mayor valor? La respuesta hubiera sido 16. Pero para este ejercicio la respuesta es 8, porque me piden el menor valor. El menor valor es 8. Vamos a pasar ahora
a los ejercicios de clase. Ejercicios de clase, ¿sí? Ejercicios de clase. Pasamos a los ejercicios de clase. ¿Sí? Ah, ¿por qué? A ver, ¿dónde está? A ver, dice Estrella, ¿no? ¿Por qué exactamente utiliza el 2 como potencia? A ver, para la pregunta anterior, ¿no? A ver, ¿por qué utilizo el valor de 2? ¿Por qué no utilizo otro valor? ¿Por qué? Imagínense que utilizara el valor de 3. ¿Qué pasa si yo utilizo aquí 3? Ah, a ver. Es probando nada más, Estrella. Imagínate que yo tome, ya estoy fuera del ejercicio por si acaso, ¿eh? Estoy en el caso de que Estrella me dice, ¿por qué 2? ¿Por qué este número 2? Imagínate que fuera 3, ¿sí? Imagínate que ese número no fuera 2, sino fuera 3. Si fuera 3, eso es solamente por... un ratito. Es solamente viendo por qué voy, qué número voy a multiplicar. Mira, a ver, voy a ver un ratito. Espera un momento. Un momentito. No me dejo utilizar la tableta, ya. Lo voy a hacer así nada más. A ver, el número, que no fuera 2, ¿sí? Que fuera 3. 3 aquí, ¿verdad? 3 y acá, entonces para que no se altere, sería un tercio aquí, ¿correcto? Ya, entonces aquí, ¿qué me quedaría? Un medio al cubo. Un medio al cubo sería un octavo. Acá sería un octavo. Y un medio por un tercio sería un sexto. Y acá ya no podría formar, ¿no? Aquí lo que estoy formando es una base y un exponente igual. En el otro miembro, en el lado derecho, ya no sería base exponente igual, porque me quedaría un octavo elevado a la un sexto. Entonces ya no estaría, ya no podría formar base y exponente igual. ¿Qué pasa si ahora yo lo multiplico por, a ver, si lo multiplico por 4, ya no por 2, y acá lo divido, lo multiplico por un cuarto, ¿no? Ya, acá me quedaría 1 entre 16, ya, 1 entre 16, me queda 1 entre el valor de 16. Y el exponente de esta fracción sería un medio por un cuarto, sería un octavo. Pero ya no podría comparar porque lo que yo he formado en el anterior, en el lado izquierdo de la igualdad, es formar un número que es la base y un exponente igual. Entonces, lo que tengo que formar en el otro lado, en el lado derecho, también tendría que ser un número y un exponente igual. Entonces, ya no podría utilizar y podría comparar ambos miembros. Debido a eso, el único número que me funcionó en este caso era el número 2. Multiplicar por 2 y multiplicar por un medio para que no se altere. Esa es la idea. No siempre, ¿no? En todos los ejercicios voy a multiplicar por 2 y por un medio. De repente en otro ejercicio me conviene multiplicarlo por 4 y por un cuarto. En otro ejercicio me conviene por 5 y por un quinto. Entonces, eso va a depender de cada ejercicio. Vamos a desarrollar el ejercicio número 1. Ya, vamos a desarrollar el ejercicio número 1 y en este ejercicio número 1, lo que me están indicando es que una persona va a comprar. ¿Qué va a comprar? Va a comprar
un abrigo cuyo precio es 4 AB y una casaca cuyo precio es 2 veces AB. Pero me están indicando que les va a hacer un descuento la tienda del 10M%. Y lo que me preguntan es, determine el monto a pagar. Entonces, ¿cuánto es lo que va a tener que pagar si le van a hacer ese descuento? Entonces, para determinar cuánto es lo que va a pagar utilizando ese descuento, es calcular el valor del abrigo, que está en términos de A y B, y calcular el valor de la casaca, que también está en términos de A y de B. Pero también debemos hallar este valor de M, ya que ese descuento es 10M. Entonces, tres cosas que debemos calcular: el valor de A, el valor de B y el valor de M. ¿Qué me dicen que es M? M me dicen que es equivalente a la suma de coeficientes de esta expresión algebraica. Esta es una expresión algebraica racional entera que tiene cuatro términos. Entonces, esta es una expresión algebraica racional entera que tiene cuatro términos. Entonces, me están indicando que M equivale, o sea, es igual a la suma de coeficientes. Voy a tener que sumar los coeficientes. ¿Quiénes son los coeficientes? Uno de ellos es A menos B. El otro coeficiente, ¿quién es? El otro es A. El otro coeficiente, ¿quién es? Es 7. Y el otro es menos B. Entonces, si lo que yo quiero calcular es el valor de B, tendría que calcular el valor de A y también el valor de B. Necesariamente tengo que calcular A y B. Entonces, para calcular A y B, vamos a hacer uso de que esa expresión es algebraica, es una expresión algebraica racional entera. Entonces, vamos a utilizar esa parte de ahí. Voy a borrar esto. Ya. Comenzamos. Las iniciales EARE significa expresión algebraica racional entera. Expresión algebraica racional entera. ¿Cuándo una expresión algebraica es racional entera? Cuando los exponentes de las variables son números. ¿Cómo son esos números? Son números enteros, no negativos. Entonces, vamos a indicar quiénes son las variables. Mis variables son X y Y. Entonces, si mis variables son X y Y, los exponentes tanto de X y de Y tienen que ser números enteros, no negativos. Vamos a señalar quiénes son los exponentes. Los exponentes de esas variables, ¿eh? X y Y. Aquí tengo un exponente de X, otro exponente de Y, otro exponente de X. X es variable, Y también es variable, tomo su exponente, X es variable, tomo el exponente, y hay otro exponente más. ¿Quién es? B, ¿no? Lo que estoy señalando en círculos son los exponentes de las variables. ¿Cómo tienen que ser esos exponentes? Esos exponentes tienen que ser enteros. ¿Qué más? No negativos. Esos exponentes tienen que ser números enteros, no negativos. La notación de enteros, es de esta forma. Esta es la notación de enteros. ¿Qué quiere decir no negativos? No negativos es lo mismo decir, si me dan esta palabra y me dicen no negativos, es lo mismo decir, no negativos es lo mismo decir que son números positivos, positivos o cero. ¿Correcto? Ya, entonces vamos a señalar quiénes son los exponentes. Uno de ellos es, a ver, voy a elegir aquí, A más 3 entre 2. ¿Cómo tiene que ser ese exponente?
tiene que ser entero. Esta es la notación de enteros con esta letra Z. No negativos quiere decir que este número va a ser positivo o puede ser cero. Ya. A ver, hemos elegido este exponente. Otro exponente de A, 8 menos A, ¿no? Otro exponente de A, A menos 3. Todos esos exponentes tienen que ser enteros positivos o cero. Y acerca de B, B menos 7 entre 4 es entero positivo 0, ¿qué más? 9 menos B es entero positivo 0 y otro valor para B, B es entero positivo 0. Estoy tomando todos los exponentes, tanto de X y de Y. Todos esos exponentes tienen que ser siempre números enteros positivos o 0. Entonces, de esas condiciones, vamos a calcular el valor de A y el valor de B. Vamos a comenzar con el valor de A. Para determinar el valor de A, se puede hacer de diferentes maneras. Una de esas maneras es tanteo, buscar. Aquí son las tres condiciones para A, ¿no? Debe cumplirse la primera, la segunda y la tercera. Entonces, ya les indiqué que una forma de calcular el valor de A es tanteo. Buscar qué valor puede tomar A. En este caso, por ejemplo, si yo le doy el valor de A igual 8, A puede ser 8. 8 más 3, 11. Entre 2 sería 11 medios. Y 11 medios no es entero. Ah, entonces A no puede ser 8. Un valor que cumpla, a ver, el valor de 7. A ver, por ejemplo, 7 más 3, 10. Entre 2, 5. ¿Es entero? Positivo 0, sí cumple. Estoy dándole valor de A 7. 7 menos 3, 4. ¿Es entero positivo 0? Sí. Si A vale 7, 8 menos 7. A 8 menos 7 es 1. 1 es entero positivo 0, sí. Ah, entonces ya tengo el primer valor para A. ¿Cómo lo saqué? Buscando el valor que cumpla esas tres condiciones. Entonces, un valor para A es 7. ¿Existe otro valor? Voy buscando todos los valores que puede tomar A. Otra forma de desarrollar este ejercicio es utilizando inecuaciones. Y es lo que vamos a hacer ahora. Es utilizar el tema de inecuaciones. Entonces, ya les indiqué una forma, si todavía se les hace un poquito difícil desarrollar inecuaciones, una forma es tanteo, ¿no? Buscar qué valores puede tomar A. Ya. Entonces, nosotros lo vamos a hacer utilizando inecuaciones. Voy a calcular ese valor de A. ¿Qué tenemos para A? A menos 3 es un número entero positivo 0. Si me están indicando que es positivo 0, es porque este valor de A menos 3 al decirme positivo, me están indicando que va a ser mayor o igual que el valor de 0. Toda esta parte de acá, positivo o 0, lo desarrollo en forma de inecuación. En este caso, A menos 3 es mayor o igual que 0. ¿Yo puedo despejar el valor de A? Sí, el valor de A va a ser mayor o igual que 3. Ya, entonces ya tengo una variación para A. Lo mismo hacemos con 8 menos A. 8 menos A. El valor de 8 menos A es mayor o igual que 0. Y despejo el valor de A. Y me queda que 8 es mayor o igual que el valor de A. Estas son dos condiciones, ¿no? Es la segunda condición. Este sí, por si acaso. Esta es la segunda condición y esta es la tercera. Entonces, acá lo que estamos indicando, ¿no? A mayor o igual que 3. Y de la otra, 8 es mayor o igual que A. Y de la otra condición, me falta todavía el desarrollo, ¿no? Todavía no he desarrollado esta parte, esta primera parte. Lo dejo así como está. De estas dos primeras inecuaciones, el valor de A cumple esta condición por la segunda inecuación y por la primera A es mayor o igual que 3. Eso sucede de estas dos inecuaciones. Entonces, ese valor de A va a estar entre, utilizando esta primera inecuación y esta segunda, el valor de A está entre 3 y 8. Ay, disculpa.
El valor de A está entre 3 en la recta real, y el valor de A está entre 3 y 8, en forma de intervalo. Cerrado en 3, cerrado en 8. ¿Qué quiere decir? Que sí puede tomar 3 y 8, ¿no? Ya. Eso es de la primera y de la segunda inecuación que hemos desarrollado. ¿Qué más? De la tercera inecuación de esta parte, vamos a seguir desarrollando. ¿Qué tenemos aquí? El 2, el valor de 2 pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, como va a pasar a multiplicar, me va a quedar 0 por 2, 0. Entonces, esto sería A más 3 mayor o igual, 2 pasó a multiplicar, ¿eh? 2 por 0, 0. Y de aquí tenemos, despejando el valor de A, A es mayor o igual que menos 3. Entonces, ¿qué tenemos para A? Otra condición más. O sea, aparte de que ese valor de A está entre 3 y 8, voy a graficar aquí todos los valores mayores o iguales que menos 3. Y si yo tomo los valores mayores o iguales que menos 3, y lo intersecto, ¿y por qué intersecto? Porque es condición, es una condición más, y, acá está la condición y, se deben cumplir las dos condiciones. La intersección sigue siendo el intervalo de 3 a 8. Entonces, por lo tanto, ese valor de A está en el intervalo de 3 a 8. Entonces voy buscando, ¿qué valores puede tomar A? Ya hemos mencionado que un valor de A es 7, y ahora sí voy probando. A puede ser 8, hemos dicho de que no puede ser 8. ¿Por qué? Porque acá si pongo 8 para A, me va a quedar 11 medios y no es entero. A puede ser 7, A puede ser 3. A ver, 3 más 3, 6 entre 2, 3. ¿Es entero positivo? Sí. Si A vale 3, 3 menos 3, 0. ¿0 es entero positivo? 0, sí. Si A vale 3, 8 menos 3, 5. ¿Es entero positivo? 0, sí. Ah, entonces A toma el valor de 3. El valor que toma también A es 5. Si ustedes reemplazan, les va a quedar que también 5 también cumple las tres condiciones. Entonces, hay tres valores para A. Ya. Ahora, para B, hacemos lo mismo que hemos hecho para A. Desarrollamos esta inecuación y desarrollamos la otra inecuación, estas dos. Aquí me va a quedar 4 pasa a multiplicar, sería 0, y B es mayor o igual que 7. Y de la otra inecuación, 9 es mayor o igual que B. Y de la última inecuación, B es mayor o igual que 0. ¿Por qué es mayor o igual que 0? Porque es positivo o 0. Ya. Entonces, desarrollando las dos primeras, hemos dicho que 9 es mayor o igual que B. Y de la primera, B es mayor o igual que 7. Entonces, ya tengo una variación para B. Y en este intervalo, a ver. Sí. A ver un momento. Ya. Entonces ya tengo la variación para B. B varía en el intervalo de 7 a 9, ¿no? De 7 a 9. De 7 a 9. Ya, acá está la variación para B. Pero me dicen que también ese valor de B es positivo, ¿no? O 0, o sea, el valor de B va a ser mayor o igual que 0. Por acá estará 0, ¿no? Entonces, el valor de B es mayor o igual que el valor de 0. Como son condiciones, y me dicen que se cumple esta condición, y la segunda, y la tercera, ¿dónde está la intersección? De 7 a 9. Entonces, ya tengo esa variación para B. Entonces, voy dando valores a B porque ya tengo una variación para B. B no puede ser 9. ¿Por qué no puede ser 9? Cumple esta parte de aquí. ¿Sí? Esta otra parte también porque me queda 0. 0 es un número entero, positivo 0. Pero no cumple la primera.
para B9. 9 menos 7, 2, 2 entre 4 no es entero. Por lo tanto, B no puede ser 9. B tampoco no puede ser 8 porque no cumple que esta fracción es un número entero. Y me quedo con B7. Si yo reemplazo el valor de B7, cumple las tres condiciones. B vale 7. Entonces ya tengo el valor para B. Pero hay que descartar dos valores para A. Ya, entonces vamos a descartar. Entonces, ¿qué me están indicando? Que esta expresión algebraica tiene cuatro términos. Ah, entonces, como tiene cuatro términos, cuatro, aquí hay cuatro términos. Aquí este es un término, este es otro, dos, tres y cuatro. Este valor de B nunca va a poder ser cero. Y no va a ser cero porque B vale 7, ¿no? No tiene que ser ceros. Acá está 7. Aquí el valor de A puede ser 3, 5 y 7. O sea que este valor de A no puede ser 0. Y este valor de B menos A tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué tiene que ser diferente de 0? Porque si toda esta parte fuera 0, imagínense que fuera 0, ¿cuántos términos tendría? ¿0 por algo? 0. Solamente tendría 3 términos, ¿o no? Entonces, hay que asegurarnos y vamos a indicar que ese valor de A menos B tiene que ser diferente de 0 para tener esos 4 términos. Entonces, voy a reemplazar aquí el valor de B, 7. Si B vale 7, voy a reemplazar nada más. B, 7 sería A menos 7 diferente de 0. Este valor de menos 7 pasa al otro miembro. Sería 7 en esta parte izquierda. Sería A diferente de 7. A tiene que ser diferente de 7. ¿Eso qué quiere decir? A no toma 7. Ah, ya. Entonces ya me queda solamente dos valores para A. O A va a ser 3 o A va a ser 5. Entonces, ¿qué pasa si el valor de A fuera 3 y B fuera 7? Si A vale 3 y B fuera 7, B va a ser el único valor, 7. ¿Qué pasa si A es 3 y B es 7? Voy a reemplazar en esta expresión algebraica, ¿correcto? Pero aquí nosotros tenemos, a ver, menos 4. Estoy reemplazando entre con menos 7, me va a quedar menos 11, ¿o no? Entonces, ¿cuántos términos tenemos entonces? Acá hay un término, acá hay dos y acá sería 3. Habían 3 términos, entonces no cumpliría la condición del enunciado. Tendría 3 términos, pero yo quiero que tenga 4. Entonces, por lo tanto, A no toma el valor de 3. A no toma 3, hemos mencionado que A no toma 3. El valor de A tampoco no puede ser 7. Y por lo tanto, nos quedamos con la única opción que es A todo, ¿eh? Menos 4 y acá al final me va a quedar menos 7. Entonces, si yo opero menos 4, 5 y B7, reemplazamos y aquí obtenemos la expresión algebraica racional entera de 4 términos. Entonces, ya esta es la expresión algebraica racional entera que tiene 4 términos. Ahora, ¿a qué era igual M? M me dice que va a ser igual a sumar los coeficientes de esa expresión algebraica racional entera. Entonces, lo que voy a hacer es sumar menos 2, 5, el valor de 7 y el valor de menos 7. Al momento de sumar, obtengo el valor de m. M es equivalente a la suma de coeficientes de esa expresión algebraica. ¿Cuánto me queda el valor de m? El valor de m es 3. Si el valor de m vale 3, toda esta parte vendría a ser 30, ¿o no? Sería el descuento del 30%. ¿Qué más? El precio de la casaca, A vale 5, B vale 7, sería 35 por 2, 70. Toda esta parte es 70. El precio de la casaca es 70 soles. Y el precio del abrigo sería 140. Ah, entonces, lo que él pagaría sin descuento sería 210. Pero como le van a hacer ese descuento del 30%, pagaría él 70% de 210. La respuesta es la letra A. La clave es la letra A. La clave es la letra A. Clave la letra A. Clave la letra A.
La respuesta es la letra A. Esa es la clave, la letra A. ¿Sí? La respuesta es la letra A. La respuesta es la letra A. Sí, se puede apreciar, ¿no? La PPT. Sí, mis. Sí, ok, gracias. Gracias, gracias. Ya, entonces vamos a continuar. Ya. Ese es el ejercicio número uno. Ahora, el ejercicio número dos. El ejercicio número 2, veamos, ejercicio 2. Hemos hecho el ejercicio número 1. Ya le he tomado un pantallazo para que sepan la clave, 147 soles. Eso es lo que hemos desarrollado, vamos a desarrollar el ejercicio número 2. Dice, si la edad actual de Manuel se obtiene al simplificar, entonces la edad de Manuel es M años. Me dan esta ecuación y me dice, halle la suma de cifras de la edad de Manuel, halle la suma de cifras de la edad que Manuel tenía hace 5 años. Entonces me hablan de hace 5 años, ¿no? Entonces vamos a desarrollar, aquí tenemos 3 a la X más 4, 2 a la Y más 5 y 2 a la Y más 3. Entonces lo que hacemos es desarrollar y utilizar producto de bases iguales, exponente C, suma. Lo mismo para 2 a la Y más 5, base 2, exponente Y, base 2, exponente 5. Producto de bases iguales, exponente C, suma. Lo mismo para el denominador. Y en la parte superior, en el numerador, hay dos términos, ¿no? Hay dos términos. ¿Cómo sé que hay dos términos? Porque las sumas y restas me separan términos. En estos dos términos, el término que es común es 3 a la X. ¿Cómo sé que es 3 a la X? Porque este valor de 2Y lo voy a cambiar por su equivalente que es 3 a la X. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, vamos a cambiar. O todo lo tengo en términos de X o todo lo tengo en términos de Y. Entonces, lo que yo he hecho aquí es solamente cambiar el valor de 2 a la Y, lo he cambiado por 3 a la X. 2 a la Y lo he cambiado por 3 a la X. En la parte superior factorizo 3 a la X. Y eso va a multiplicar al número 8 por 3 a la cuarta más 2y a la 5. En la parte inferior es 3 a la x por 2 al cubo. Como es producto en la parte inferior, en el denominador y en el numerador también, se cancela el valor de 3
a la x, se cancela. Cancelamos esa parte y nos queda que el valor de m es 85. Entonces nos están preguntando hace 5 años, ¿no? Hace 5 años Manuel tenía 80 años. La edad actual de Manuel es de 85 años. Y hace 5 años, la edad actual es 85 años y hace 5 años tenía 80 años. Entonces, me piden la suma de cifras con respecto a la edad de Manuel, pero hace 5 años, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la suma de las cifras? Sumar 8 más 0. La respuesta es 8. La clave es la letra B. La clave es la letra B. La clave es la letra B. Vamos a desarrollar el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. En la expresión me dice M es de esta forma y me dicen que el valor de toda esta cantidad, 15 m a la menos 1/8, representa el área del jardín. Y su largo es de esta manera. Pero todo está en función de m, tanto el área del jardín como el largo. Me dan que se cumple esta igualdad y me dice, halle el ancho del jardín. Para hallar el ancho, primeramente voy a hallar el área y voy a calcular también el largo. Entonces, utilizamos estas dos ecuaciones. ¿Por qué utilizo estas dos ecuaciones? Porque la idea es calcular primeramente el valor de m. Entonces, voy a calcular el valor de m. A ver, vamos a calcular el valor de m. Entonces, voy a comenzar a desarrollar de esta manera. Vamos a comenzar calculando el valor de 1/4 a la x. Voy a comenzar de arriba hacia abajo. 1/4 a la x. ¿A qué sería igual 1/4 a la x? Con esa ecuación voy a formar 1/4 a la x. 1/2 a la x es 4. Entonces, para obtener 1/4, yo no quiero 1/2, sino 1/4, elevo al cuadrado ambos miembros. Ahora, por la propiedad de potencia de potencia, este valor de 2 puede ingresar y el otro valor de 2, el valor de x puede salir. 2 ingresa, x sale. Entonces, 1/2 al cuadrado, ¿cuánto es? 1/2 al cuadrado es 1/4. Y acá me va a quedar 1/4 a la x. ¿A qué va a ser igual? A 16. Entonces, todo este valor va a ser 16. Sabemos que el valor de 1/2 es 2 a la menos 1. Todo eso elevado al exponente 16 y eso va a ser igual. Base 2, multiplico los exponentes, propiedad de potencia y potencia. Base 2 y el exponente menos 1 por 16 es menos 16. Ya tengo el valor de m, solamente reemplazo para calcular el área. Sería 15m a la menos 1/8. Cambio este valor de m por su equivalente, 2 a la menos 16. Entonces, como ya tengo ese valor, lo único que estoy haciendo es reemplazar. Entonces, acá me va a quedar base 2 y voy a multiplicar menos 16 por el valor de menos 1/8. Negativo por negativo se hace positivo. El valor de es 8. El valor de 16 por 1. 16, ¿no? Este es 8 aquí y me va a quedar 16 entre 8, que vendría a ser 2. Entonces, el exponente de este número es 2. Ya sé que la base es 2, entonces me va a quedar 2 al cuadrado. 2 al cuadrado por 15, que vendría a ser el valor de 15 por 4. ¿Cuánto es su valor? Ya nosotros sabemos que el valor de 15 por 4 es 60. Ya tengo el área del jardín y el largo de la misma forma. Reemplazamos el valor de m y calculamos. Aquí me queda base 2 y el exponente es
4, 2 elevado al exponente 4, menos 6 sería 10. Área igual largo por ancho, área 60 metros cuadrados y el largo es 10. Entonces, el ancho, para que este producto me dé 60, el ancho tendría que ser 6 metros. La respuesta es la clave D. La respuesta, la clave es la letra D. Disculpe. Sí, ¿podría volver a explicar el punto 1? Se me fue el internet y no escuché. Ah, ya. A ver, ¿qué parte? A ver. Justo el punto 1. El resto sí entendí. Ah, ya. El punto 1 porque lo demás es reemplazar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, sí. En el punto 1 lo que vamos a hacer es calcular este valor de M. Para calcular el valor de M, lo que vamos a hacer es calcular todo este exponente, que es 1/4 elevado a la x. ¿Y de dónde lo vamos a calcular? Utilizando un medio, voy a retroceder, ¿sí? Utilizando un medio a la x, que es 4, que es dato. Entonces, yo tengo esta ecuación como dato. Como yo quiero 1/4 a la x, elevo al cuadrado ambos miembros para que no se altere. Utilizando la propiedad de potencia y de potencia, yo puedo intercambiar este exponente, que es 2, con el exponente x o no. Propiedad número 6 de potencia y de potencia. Intercambio estos exponentes. Sería 1/2 al cuadrado y este valor de x sale hacia afuera. Entonces, 1/2 al cuadrado, ¿cuánto es? 1/4. Entonces, yo tengo que 1/4 elevado a la x, mete el valor de 4 al cuadrado, que es 16. Ah, entonces, todo este valor vale 16. Por lo tanto, mi valor de M sería 1/2 es 2 a la menos 1. Y toda esta parte de color amarillo es 16. El valor de M vendría a ser base 2, multiplico menos 1 por 16 para obtener el exponente sería menos 16. Base 2, exponente menos 16. Y lo demás solamente queda reemplazar, nada más. Reemplazar. Eso sería ejercicio número 3. Ejercicio número 4. A ver, vamos a desarrollar el ejercicio número 4. Me piden calcular un valor de J utilizando... ¿Podría volver a explicar el ejercicio número 3, porfa? Es que no lo entendí muy bien. A ver, ¿qué parte? Porque ya estamos a la hora. ¿Qué parte? A ver, por favor. ¿A partir de dónde? Solo la primera parte. Solamente la primera parte, ya. Entonces, a ver. Tenemos que se cumple que 1/2 a la x es igual a 4. Como lo que yo quiero es calcular el valor de m para calcular el área y para calcular el largo, lo que vamos a hacer es calcular esta parte superior. 1/4 a la x. Como 1/2 a la x es 4, yo voy a buscar es 1/4 a la x, elevo al cuadrado ambos miembros. ¿Por qué elevo al cuadrado ambos miembros? Para poder utilizar la propiedad de potencia en la teoría. En la teoría habíamos mencionado que si yo tengo un número elevado a un exponente, un paréntesis, y hacia afuera otro exponente, la propiedad de potencia me indica que yo puedo intercambiar los exponentes de lugar. Esa es propiedad. 2 ingresa adentro y x sale hacia afuera. Entonces, desarrollo, ¿cuánto es 1/2 ahora al cuadrado? 1/2 al cuadrado ya es conocido, es 1/4, sería 1/4 a la x. Y 4 al cuadrado es 16. Entonces, ya tengo ese valor, 1/4 a la x, que era el valor que yo quería. Toda esta parte de arriba es el valor de 16. Entonces, toda esa parte es 16. Toda esta parte de aquí toma el valor de 16. Entonces, el valor de M va a ser 1/2 que es igual. 1/2 se puede establecer de esta forma. 1/2 es 2 a la menos 1. Y la parte superior que ya hemos operado es 16. Entonces, aquí me va a quedar 2, base 2, multiplico, menos 1 por 16, por la propiedad de potencia. Hemos dicho que en la parte de la teoría,
La propiedad de potencia tiene dos aplicaciones. Una de ellas es multiplicar los exponentes y la otra es intercambiar los exponentes del lugar. Entonces, acá lo que voy a hacer es multiplicar los exponentes. Menos 1 por 16, menos 16. Base 2, exponente, menos 16. La respuesta es la letra D. Ejercicio número 4. Determine el valor de J. Como quiero calcular este valor de J, vamos a desarrollar esta ecuación, porque es dato del ejercicio. Este valor de 2, que es el exponente, ingresa a cada uno de los números. Propiedad de potenciación, ¿no? Si acá había un producto, la propiedad era A por B todo elevado a la N. Este valor, que es el exponente, ingresa a cada uno de ellos. Entonces, elevo al cuadrado y toda esta cantidad también se eleva al cuadrado. Ya. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Este valor de esta fracción elevado al cuadrado es 1 al cuadrado, es 1 al cuadrado. Y esta parte inferior, que es x a la x, también tiene que estar elevado al cuadrado. Se me va a quedar x a la x al cuadrado. Eso es en el denominador. Y eso vendría a ser base x y exponente, propiedad de potencia 2 por x, 2x. Por eso es que en el denominador me queda base x exponente 2 a la x. Arriba es 1 al cuadrado y abajo es x a la 2x. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Vamos a seguir y este denominador lo voy a pasar al otro miembro a multiplicar. Entonces, en el otro miembro solamente me va a quedar toda esta parte nada más. Esta parte de aquí, que es la raíz de índice 5 del número 1 quinto, se puede escribir de esta forma, como 1 quinto a la 1 quinto. Y todo eso elevado al cuadrado. Eso lo hemos visto en la parte de la teoría. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es 1 quinto, propiedad de potencia multiplico 1 quinto por 2, 2 quintos, y producto de bases iguales, exponentes se suman, 3x más 2x, 5x, base x, propiedad de producto de bases iguales, exponentes se suman. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es formar base exponente igual en el lado izquierdo y en el lado derecho también base exponente igual, ¿no? Por ejemplo, fuera del ejercicio, si yo tengo base A y exponente A en este lado izquierdo y en el lado derecho tengo 3 al cubo, ¿qué puedo decir acerca de A? A que para que se cumpla esa igualdad, el valor de A tendría que ser 3. Igual aquí también voy a formar base exponente igual y en el otro lado también voy a formar base exponente igual. Entonces, para formar, lo que voy a hacer es elevarlo a 1 quinto, ambos miembros. Lo que estoy haciendo solamente es elevar. Copio lo mismo que lo anterior y elevo a la 1 quinto. ¿Por qué elevo a la 1 quinto? Porque voy a multiplicar estos dos exponentes. 5x por 1 quinto. ¿Cuánto es? Es x solamente. Multiplico 5x por 1 quinto y escribo la base que es x. En el lado derecho es 1 quinto. Y multiplico los exponentes, 2 quintos por 1 quinto. 2 por 1, 2, 5 por 5, 25. Ya tenemos esa expresión. Y lo que he formado, lo que les he mencionado, es x a la x. En este otro lado derecho, también tengo que formar una base y un exponente igual. Para eso, 2 entre 25 se puede escribir de esta manera, como 2 por 1 entre 25. La base sigue siendo 1 quinto. Y aquí puedo... puedo ponerle un paréntesis, no se alteró el ejercicio, y nosotros sabemos que 1 quinto al cuadrado es 1 al cuadrado es 1, 5 al cuadrado es 25, y su exponente es 1 entre 25. Si yo comienzo a comparar ambos miembros, el valor de x sería 1 entre 25, entonces ya tengo el valor de x. Como ya tengo el valor de x, solamente voy a reemplazar. Aquí vendría a ser 5, toda esta parte sería 5 por x, pero x vale 1 entre 25. ¿Cuánto vale esa operación interna, lo que está dentro del paréntesis? ¿Sería 1 quinto o no? Ah, ya. Tengo entonces 1 quinto. Toda esta parte sería 1 quinto. 1 quinto me dice a la menos 1. ¿Cuánto es 1 quinto a la menos 1? 5 entre 1, que sería 5, más 2, 7.
La respuesta es la letra B. La clave es la letra B. La clave es la letra B. Mis disculpas, ¿podría volver a explicar el bloque 3? ¿El bloque 3? Sí. ¿Aquí? Sí, por favor. Ya. Miss, ¿cómo entonces nos damos? Disculpe, Miss, ¿cómo nos damos cuenta que tenemos que necesitar que, o sea, aumentar un artificio arriba en la potencia? Ah, vas a aumentar un artificio en la parte superior, dependiendo de cada ejercicio. En este caso, en algunos ejercicios es conveniente formar tanto en el lado derecho y en el lado izquierdo una base y un exponente igual. En este ejemplo que le estoy indicando aquí, estoy formando base exponente igual. Entonces, en el otro lado también tengo que formar base exponente igual. Por ejemplo, si yo tengo b elevado a la b igual a la raíz cuadrada de 2 elevado al exponente que es la raíz cuadrada de 2, ya puedo decir que b vale raíz cuadrada de 2, ¿o no? Entonces, esa es la idea, ¿no? En la mayoría de ejercicios de este tipo, cuando son un poquito elaborados, es formar base y exponente igual en ambos miembros. Entonces, para eso me conviene aquí que este denominador que estoy señalando en el primer bloque pase a multiplicar al otro miembro, porque voy a formar x elevado a la 5x. Ah, entonces, si ya formé 5x a la 5x y lo que yo quiero formar es base y exponente igual, tengo que elevarlo a una cierta cantidad para que desaparezca este valor de 5. No lo voy a multiplicar, no lo voy a elevar a la 1 tercio. ¿Por qué? Porque si no, no desaparece este valor de 5. Tampoco lo voy a elevar a la 1 séptimo, porque no desaparece este valor de 5. Por eso lo he elevado a la 1 quinto. He elevado a la 1 quinto a ambos miembros y no se altera. ¿Para qué? Para formar este x a la x. Y ahora lo único que me faltaría sería formar el lado derecho. Entonces, en este lado derecho, este valor de 2 entre 25 es 2 por 1 entre 25. Si yo multiplico 2 por 1, es 2 entre 25. Acá no hay ningún problema si yo le pongo un paréntesis de por medio aquí. No pasa nada. Y un quinto al cuadrado, ¿cuánto es un quinto al cuadrado? 1 al cuadrado es 1 y 5 al cuadrado es 25. Ah, entonces acá me va a quedar 1 entre 25 elevado al exponente 1 entre 25. Formé base y exponente igual. Y en el otro lado también mi base y mi exponente igual. Entonces ya puedo comparar ambos miembros y decir que el valor de x es 1 entre 25. Y reemplazo y calculo su valor. ¿Sí? Esa es la idea. A ver, vamos a ver el ejercicio. Gracias, Miss. Sí, ok. Este ejercicio 4 se puede desarrollar de otra forma también. Miren, le voy a poner aquí la forma cómo se puede desarrollar. Es lo mismo que casi el ejercicio anterior, es el mismo ejercicio número 4. Esta es otra forma. Hasta ahí íbamos como el ejercicio anterior, ¿no? Ahora, ese valor de 1 entre 25 elevado a la 1 quinto, aquí no voy a formar base y exponente igual. Lo único que voy a hacer es algo fuera de este ejercicio. A ver, por ejemplo, si yo tengo a elevado a la 3, por A, fuera del ejercicio, igual a 2 elevado al exponente 3 por 2. ¿Qué puedo decir acerca de A? Fuera del solucionario, ¿no? Que A vale 2. Claro, que A vale 2. Esta es otra forma de desarrollo. Entonces, lo que voy a hacer no es elevarlo aquí a la 1 quinto, como el procedimiento anterior que habíamos hecho, sino que ahora voy a tratar de que en este lado derecho me quede un exponente que sea 5. Ah, pero no hay exponente 5. Ah, entonces, no hay exponente 5. Ustedes están viendo que el exponente es 1 quinto, pero no hay ese exponente 5. Entonces, ¿qué puedo hacer para que aparezca 5? Multiplico por 5 aquí y para que no se altere, por 1 quinto. Y ya apareció este exponente 5. Entonces ahora puedo poner aquí esta cantidad, que es 1 entre 25, aquí el valor de 5 y 1 quinto por 1 quinto. ¿Toda esta operación cuánto es? 1 entre 25, ¿o no? ¿Sí? No he hecho nada, solamente he multiplicado 1 quinto por 1 quinto. Y ahora me pueden decir, tengo base x, exponente 5x. Acá, esta cantidad
elevado a la 5 por 1 sobre 25, comparando ambos miembros. Tienen el mismo exponente 5x por aquí, base x, y comparando así, sin hacer más desarrollo, ¿puedo decir cuánto vale x si yo comparo? Sí, 1 sobre 25. 1 sobre 25, y ya está. Sí. Esa es la respuesta, x vale 1 sobre 25, y reemplazo. Esta es otra forma de desarrollo. Pero para eso hay que ver por qué multiplico, como su compañera dijo, pero ¿por qué multiplico por 2 y multiplico por 1 medio? Esa era la idea. Acá tenía que multiplicar por 5 y multiplicar por 1 quinto. Esa es la forma del desarrollo. Sí, vamos a pasar al ejercicio número 5. Ejercicio 5, esta es otra forma de desarrollo, como les indiqué. Ejercicio 5, en la expresión P, ya, acá me están indicando que esta es la cantidad de mini pasteles y este es el precio. Entonces, ¿qué me piden? El ingreso. Yo sé que el ingreso va a ser mi precio por mi cantidad. Entonces, este es el precio. Esa es la cantidad 15 por P a la menos 1, ¿no? 15 por P a la menos 1. Esta es la cantidad y este es el precio de cada mini pastel. Entonces, si me piden el ingreso, y es ingreso, sería 15 por 16. 15 por 36, disculpen, 15 por 36, y P a la menos 1 por P, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el exponente de P? Aquí es 1, ¿no? El exponente de P es 1, entonces producto de bases iguales, escribo la misma base y sumamos los exponentes. A ver, ¿cuánto sería menos 1 más 1? 0. Cero. Correcto. Y entonces acá tenemos el valor de 0 como exponente. P a la 0, ¿cuánto vale? 1. Entonces acá me va a quedar que la respuesta sería, el ingreso sería 15 por 36. Y esa sería la respuesta. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? Solamente multiplicar el número 15 por 36 y esa sería la respuesta. Sí, esa sería la respuesta. Pero vamos a hacerlo de otra forma, miren, vamos a hacerlo de otra manera. Si se les presentara otro ejercicio similar, pero no tan fácil de calcular. Entonces, vamos a hacerlo así como está en el solucionario, pero ya ustedes saben que ya la respuesta es multiplicar 15 por 36, nada más. Pero vamos a hacerlo si ustedes tuvieran otro ejercicio similar a este ejercicio, utilizando que P es de esta manera, ¿no? Entonces, habíamos dicho que la propiedad de potencia, yo puedo intercambiar los exponentes. Aquí los voy a intercambiar. ¿Y por qué los voy a intercambiar? Porque este valor de 3 ingresa adentro y este valor de n menos 1 sale hacia afuera. ¿Y por qué hago eso? Para que 3 al cubo sea 27. Aquí está, ese valor de 27. ¿Elevado qué exponente? Elevado a la n menos 1. ¿Y por qué lo desarrollo de esa forma? Porque aquí la cantidad que aparece siempre es 27, por eso. Aquí arriba, en la parte inferior me va a quedar 3 al cubo y hacia afuera el exponente n, ¿no? Me va a quedar entonces 27 a la n. Entonces ahora lo que vamos a hacer es reducir un poco. Esta parte se cancela. ¿Y por qué se cancela? Porque uno es positivo y el otro es negativo y son los mismos números. En la parte superior es 27 a la 1 por 27 a la n menos 1. Entonces, producto de bases iguales. Escribo el número 27 y eso va a ser 27 elevado que exponente. ¿Qué debo hacer con los exponentes? Se suman. Voy a sumar 1 más n menos 1. 1 con menos 1 se cancela. ¿Cuánto me va a quedar? 27 a la n. Ah, entonces, operando esta parte de aquí, toda esta parte me va a quedar 27 a la n. Ya, aquí está 27 a la n. 3 por 27 a la n. ¿Qué puedo hacer? En la parte superior, factorizar 27 a la n.
Me va a quedar que multiplica a 3. ¿Y por qué aparece este 1? Porque 27 a la n está multiplicado por 1. 27 a la n por 1 sigue siendo 27 a la n. Por eso factorizo 27 a la n. Aquí me queda que multiplica a 3 más 1. En la parte inferior también hay un producto. Y aquí me va a quedar 4 y acá también 4 se cancela. Estamos cancelando y ahora en la parte superior me queda de esta forma. Yo sé que 27 a la n, puedo escribirlo de esta forma, ¿no? 27 a la n es 3 al cubo elevado a la n. O sea que me va a quedar 3 a la 3n. Y este radical lo separo en dos partes, arriba y abajo. Lo mismo en el denominador. Elimino 3n con el exponente 3n, índice con exponente, y la respuesta es que p va a ser 3 cuartos. 3 cuartos. Ya tengo el valor de p, y si ya tengo el valor de p, reemplazo para determinar la cantidad de mini pasteles y el precio, que es 36p. Reemplazamos, y ese sería el ingreso. El ingreso sería 540. La respuesta es la letra C. Respuesta a la letra C, ejercicio número 6. Miss, disculpe, ¿por qué al inicio 27n menos 1 lo paso a 27n? A ver. Al inicio. Al inicio. A ver, ¿dónde está? A ver, déjame ver un ratito. ¿Por qué 27? ¿Dónde está? 27 a la n menos 1, como ¿ya? Número 2, lo pasó al siguiente como 27n nomás. Ah, ¿esta parte de aquí? Sí. ¿Eso de aquí? Ya, eso es 27 sí. Por, ese paréntesis me está indicando que es multiplicación, por 27 a la n menos 1. 27 es lo mismo que 27 elevado al exponente 1. Producto de bases iguales, escribo 27. ¿Qué debo hacer con los exponentes? Sumar, voy a sumar. ¿Quiénes son los números que voy a sumar? El valor de 1 y el otro valor es n menos 1, ¿o no? Producto de bases iguales, exponentes se suman. Escribo entonces el número que es la base, que es 27, y opero. ¿Cuánto es n menos 1 más 1? Se cancela 1 con menos 1 y me queda n aquí. Base 27, exponente n, que es lo que figura aquí. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Se entiende esa parte de ahí? ¿Sí? Sí. ¿Ahora sí? Ok. Ya, a ver, veamos la siguiente diapositiva. Ejercicio número 6. En un experimento, la temperatura T de un objeto al cabo de T segundos de iniciado el experimento está dado por. Esto de aquí, T de T, significa para mí la temperatura. Y T, que está en color rojo, viene a ser el tiempo en segundos. Entonces, este T que ustedes ven en mayúscula, viene a ser la temperatura. Es lo mismo que escribirlo así, como la temperatura que depende del tiempo. Es lo mismo por si acaso, no es diferente. Esto de aquí, toda esta parte, me representa la temperatura al cabo de T segundos. Entonces, lo que me dice es hallar o calcular la temperatura que alcanzará dicho objeto al cabo de T segundos. Me dan para eso esta igualdad, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si en este ejercicio me hubieran preguntado, ¿cuánto es la temperatura al cabo de 9 segundos? Ah, fuera del ejercicio, ¿eh? Todavía no estoy con el ejercicio. Mi respuesta hubiera sido, la temperatura al cabo de 9 segundos sería 2 por 9 elevado a la 1 sobre la raíz cuadrada de 9. Si me hubieran preguntado, ¿cuánto es la temperatura al cabo de 16 segundos? Ah, entonces acá hubiera escrito el valor de 16. La temperatura al cabo de 16 segundos. Aquí también 16 y el otro valor ya no es 9, sino es 16. ¿No? Acá sería 16.
se entiende esa parte, ¿no? Esa sería la temperatura al cabo de 16 segundos. Pero me dicen al cabo de esta cantidad, pero esta cantidad de segundos no sabemos cuánto es ese valor. ¿Por qué? Porque tengo que calcular justamente este valor, cuánto es el tiempo. Entonces, para eso me dan esta ecuación. Entonces, dato raíz cuadrada de m elevado a la raíz cuadrada de m es 2. ¿Qué debo hacer en este ejercicio para que me aparezca base m y el exponente raíz cuadrada de m? ¿Qué debería hacer para que obtenga una expresión de esta forma? ¿Elevar a qué cantidad? ¿Al cubo? No, al cubo no me conviene. Elevar al cuadrado. ¿Por qué voy a elevar al cuadrado? Porque este exponente 2 ingresa dentro y esta raíz pequeñita, que es el otro exponente, sale hacia afuera. ¿Y por qué? Por la propiedad de potencia de potencia. Por eso les indiqué que esta propiedad de potencia de potencia lo vamos a utilizar en la mayoría de ejercicios. Los intercambios de lugar, 2 adentro y la raíz cuadrada de m hacia afuera. Esta raíz cuadrada de m al cuadrado, estoy operando la parte interna, este índice 2 con este exponente 2 se cancela. Estoy operando esa parte nada más. ¿Eso cuánto es? M. Entonces me va a quedar aquí m elevado a la raíz cuadrada de m vale 4. Ah, entonces toda esta operación, ¿cuánto es? 4. Entonces lo que me están indicando es que calcule la temperatura al cabo de 4 segundos. Entonces reemplazo el valor de t por 4. Este t que está de color rojito por el valor de 4. Y la temperatura vendría a ser 4 grados. Esa es la clave. La clave es la letra B. Clave la letra B. Ejercicio número. Ejercicio número 7. A ver, ejercicio número 7. Rosa compró 180 unidades de fruta, 180 unidades de fruta entre manzanas y naranjas. Si compró 7p a la quinta por la raíz de 5 naranjas y se cumple ¿qué? Esa es la cantidad de naranjas. Y me dice que compró en total 180. Me dan esta ecuación donde se cumple esta igualdad. Determine cuántas manzanas compró Rosa. Me piden la cantidad de manzanas. Por lo tanto, si me piden la cantidad de manzanas, voy a calcular primero la cantidad de naranjas, que es dato. Entonces, para calcular la cantidad de naranjas, miren, toda esta expresión aquí es igual. Aquí van puntos suspensivos. Cuando hay puntos suspensivos, me están indicando que esto sigue. Entonces, toda esa parte, ¿quién es? Toda esta parte para nosotros es... disculpen aquí, toda esta parte que estoy señalando, m a la n raíz de p, acá viene otra vez m elevado a la raíz de p, m elevado a la raíz de p, m elevado a la raíz de p, toda esta parte, ¿quién es para nosotros? ¿Es 20 o no? Nosotros sabemos que m elevado a la n raíz de p, m elevado a la n raíz de p vale 20, toda esta parte vale 20, entonces... Toda esa parte vale 20, ya creo que estamos con el tiempo, y toda esta expresión vale 20, y de esta igualdad voy a calcular el valor de una cierta expresión. Miren, me ganó el tiempo, les doy la solución, y la próxima clase voy a tratar de explicarles estos dos ejercicios que faltan. Aquí les muestro la solución, el resultado, ¿correcto? Ejercicio número 7, ya nos ganó la hora. Y el ejercicio, para que tomen captura de pantalla, este es el ejercicio número 7 y el ejercicio número 8 es de esta forma, utilizando la propiedad que ya habíamos visto con un pequeño ejemplo. Y lo que nosotros vamos a hacer acá es, en una igualdad a bases iguales, exponentes se igualan. La respuesta aquí es la letra D. ¿Sí? La respuesta a la letra D. Nos vemos, chicos. La próxima clase hago la 7 y la 8. 7 y 8. Nos retiramos aquí. Esas son las claves. Nos vemos. Hasta luego, Miss. Tienen intermedio, ¿no es cierto?
Sí, profesora. Sí, Miss. Sí, un favor. A ver, déjeme ver, a ver si es que la señorita, la auxiliar, me da acceso todavía en el intermedio. A ver, déjeme ver. A ver, un ratito, por favor. Miss, 3 minutitos. Sí, 3 minutitos. Ya, gracias. Entonces vamos a desarrollar algo muy pequeño, que es el ejercicio número 8, y nos quedamos con el ejercicio número 8. Gracias. Ya, ejercicio número 8. Ya, vamos a desarrollar el ejercicio número 8. En este ejercicio número 8, lo que estamos haciendo es utilizar la propiedad que habíamos visto anteriormente. Esto es x por y al cubo. Esto es x cuadrado y y cuadrado, que se puede escribir como x por y todo al cuadrado, ¿o no? Y como está elevado al exponente 2m, esto sería x por y elevado, 2m por 2, 4m. De forma similar, aquí, en esta última parte, sería x por y elevado a la n por m. Aquí vendría a ser x por y elevado a la n, y todo eso elevado a la m. Entonces sería x por y elevado a la n por m. ¿Y por qué le he dado esa forma? Porque vamos a utilizar la propiedad que le estoy señalando aquí, de multiplicar, sumar, multiplicar, sumar. Entonces acá voy a multiplicar. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a sumar. ¿Qué más hacemos? Vamos a multiplicar y vamos a sumar. Entonces, acá me va a quedar. A ver, vamos a ver qué nos queda. Base XY. 3 por 3, escribo aquí el valor de 3 por 3, es 9. A 9 le sumo 4M. A toda esa operación lo multiplico por 4 y le sumo N por M. En el denominador, ¿quién está en el denominador? El producto de los índices. Sería 4 por 3 y por 2, que vendría a ser 24. En este otro lado es x entre y a la menos 1, ¿no? X entre y a la menos 1. Pero nosotros sabemos de que y a la menos 1 se puede escribir de esta forma. A ver, vamos a ver por aquí. Este es y a la menos 1, ¿no? Este es x arriba. X es lo mismo que X entre 1, y Y a la menos 1 es 1 entre Y, ¿o no? Multiplico extremos y medios. Sería X por Y, arriba, multipliqué X por Y, y ahora multiplico medios, que sería 1 por 1, 1. Entonces aquí me va a quedar X por Y, elevado a la 11 tercios. Entonces, si fuera del ejercicio, si yo tengo A al cubo elevado al exponente A al exponente B. En una igualdad, a bases iguales, ¿qué debo hacer? Igualar los exponentes. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Si yo tengo una igualdad, en una igualdad a bases iguales, ¿qué hacemos? Igualamos los exponentes. La base es x por y, en el otro lado también x por y. Entonces, igualo los exponentes. En una igualdad a bases iguales, se igualan los exponentes. Los igualo. Para esto voy a operar toda esta parte de aquí, que es el exponente de x por y. Igualo los exponentes y obtengo el valor de m y n. Entonces voy buscando aquí, ¿no? Ya tengo una expresión más pequeña y voy buscando quién es m y quién es n. De tal manera que este producto sea 52. Ya aquí no podemos hacer nada más porque ya no tengo otra ecuación en términos de m y de n. Entonces las únicas opciones es que este 52 sea 2 por 26 o 4 por 13. Entonces la opción que vamos a tomar en cuenta es el valor de para M2 y para N10. Estoy tomando esta parte. El otro no me va a cumplir. Entonces esos serían los dos valores tanteando nada más. M vale 2, N vale 10 y la respuesta es la letra D. ¿Sí? Nos quedamos ahí. Sí, me falta el ejercicio número 7. Nos vemos, chicos. Gracias, Miss. Nos vemos. Okay. Sí, nos vemos. Nos vemos.